Hola, mi nombre es Gabriel Barrandegui de Cabas Technologies, consultor informático e implementador de nuevas tecnologías para empresas y profesionales. Ahora les presento este nuevo tutorial y espero que lo disfruten. Hoy vamos a hablar en este tutorial qué es Google Web Chrome Store. Es una tienda online en la cual se pueden bajar programas gratis y pagos de forma rápida y sin tener que instalar nada en tu computadora. Quedaría instalado únicamente en el navegador Chrome y no en el resto del sistema operativo, por ejemplo Windows, Mac o Linux. Ahora te voy a mostrar, por ejemplo, cuando uno instala un programa acá en el Windows, en este caso es el XP, puede ser el Vista o el 7, o el sistema Mac o Linux. Siempre vas a ver programas acá y obviamente cuanto más programas tengas, la máquina te puede llegar a funcionar más lenta. También si te agarra algún tipo de virus o spyware, la computadora puede llegar a empezar a funcionar mal y tenés posibilidad de que puedas perder los datos. Bueno, la ventaja de tener el Google Chrome Web Store, la ventaja es que todo es online y que toda tu información va a quedar en la nube y no en tu computadora. Y lo que tiene de bueno, que al instalar programas, por ejemplo acá te voy a mostrar el Chrome, no te hace más lenta la computadora, sino directamente queda instalado en este programita, ¿viste? Dentro de este programita. Cuando vos cerrás el Chrome, obviamente se cierran todos los programas y no te va a quedar nada funcionando fuera de lo que sería el Chrome. Ahora vamos a entrar, por ejemplo, acá con mi mail. Una vez que entramos con nuestra cuenta de Gmail, lo que tiene de bueno es que se van a sincronizar todos nuestros datos con el Chrome. Por ejemplo, acá tenemos lo que sería el Chrome Web Store. Sería la tienda, como había explicado anteriormente, que uno puede bajar programas gratis o pagos. Acá, como pueden ver, yo ya he bajado varios programas, como por ejemplo el Angry Birds, el Google Drive, que era lo que antes se llamaba Google Docs, Hotmail, Calendario, The Weather Channel, esto es para ver la temperatura. Acá tenemos La Nación y algunos juegos más. Bueno, por ejemplo, si uno entra acá en Chrome Web Store, acá con este sistema uno puede bajar programas gratis o pagos. Lo que tiene de bueno es que esto ya está todo revisado por Google y de esta manera no va a haber ni virus, ni spyware, ni nada que sea maligno para nuestra computadora. Por ejemplo, acá tenemos The Dropbox, hacemos clic ahí, añadimos y automáticamente se añade el icono acá. Esto significa que ya tenemos el sistema instalado en el Chrome. También si queremos algún tipo de juego o lo que sea, también va a funcionar de esa manera. Acá, por ejemplo, ya sabe cuál es mi nombre de usuario, mi contraseña y tiene todo porque yo ya lo he ingresado anteriormente. Pero, por ejemplo, supongamos que uno quiere algún tipo de juego. Podemos ir a la categoría acá de juegos, arcade y acción. Y acá podemos añadir, por ejemplo, este Volviendo Worms 2. Este es un juego bastante conocido, hace unos años atrás. Y acá ya tenemos el juego. Después les voy a mostrar cómo funciona. Por ejemplo, normalmente la mayoría de los juegos se instalan acá, o juegos o programas se instalan acá, pero a veces pueden instalarse acá, al lado de la barra de donde uno tipea la dirección web. Por ejemplo, acá tenemos el Pac-Man, que es el juego tan conocido. Hacemos clic ahí, ponemos jugar y ahí ya podemos jugar al Pac-Man. Bueno, obviamente no me voy a quedar jugando para la demostración de esta clase, pero bueno, era para que puedan ver cómo funciona. Acá tenemos CNN, acá tenemos ya directamente todas las noticias, las últimas noticias. Podemos buscar acá también. Supongamos, si uno quiere utilizar el mail, uno puede hacer clic acá donde dice Gmail y automáticamente entra en el mail. También podemos ver
Por ejemplo, acá tengo, acá están los mails. Vamos a ver, por ejemplo, Google Drive, que esto sería como el paquete Office, pero de Google. Acá pueden ver todos los documentos que he tipeado. Obviamente esto no está en mi computadora. Si la computadora deja de funcionar o pasara algo, todo está en la nube. Y de esa manera no tengo que estar preocupándome de hacer backups ni nada por el estilo. Ventajas de esto, obviamente, es el tema fundamental de la seguridad. No virus, no hay spyware. Las desventajas de esto, obviamente, que si no tenemos internet no va a funcionar. Hay algunos programitas, obviamente, que funcionan sin internet, pero nos dan la alternativa que cuando uno lo está instalando, si uno quiere utilizarlo sin internet. Bueno, vamos a ver cómo desinstalar un programa. Por ejemplo, acá instalamos este juego. Si uno no lo quiere más, uno puede arrastrarlo hacia la derecha abajo y poner eliminar, y directamente ya está eliminado. No hay que hacer nada complicado. Si uno no lo quiere, también otra manera es hacer clic con el botón derecho y hacer clic donde dice eliminar de Chrome, y se acabó. Y ahí ya eliminamos un programa de manera rápida, fácil y sencilla. También con los programitas que tenemos acá, si uno hace clic con el botón derecho, uno lo puede inhabilitar o eliminar de Google Chrome. Y de esa manera funciona el navegador este. También tenemos otra, aparte de las aplicaciones, tenemos acá donde dice lo más visitado, y acá podemos ver las últimas páginas que he visitado con este Google Chrome. También otra ventaja que tiene es una vez que uno está en este sistema, todos los que son favoritos, páginas visitadas y todo eso, queda todo registrado en el sistema y uno lo puede ir manejando. No importa dónde uno vaya, uno puede ir a otra PC y puede tener todas las últimas cosas con las que uno estuvo trabajando. Básicamente eso es el sistema de la tienda online que ofrece Google. También otra cosa fundamental es que al ser todo online, esto puede funcionar sin problemas con nuestros celulares. Por ejemplo, si uno quiere tener estas aplicaciones en el celular, si funciona con Android, o si tenés otro sistema operativo como BlackBerry o iPhone, que también te podés llegar a bajar las aplicaciones de Google, y de esa manera podés sincronizar todo y tenerlo todo. Esto también te ayuda, por ejemplo, si tenés que usar el calendario. Vamos a mostrarte acá. Lo que yo tipeé acá, obviamente, automáticamente me va a quedar registrado en el calendario. Este sería todo el ecosistema que tiene Google y que va armando año tras año. Y también esto lo que hace los deseos de Google es que esto se haga cada vez más masivo. La ventaja que tiene es, como dije anteriormente, todo esto va a estar en internet. Ahora Google hace unos años sacó el Chromebook, que sería un sistema operativo exclusivamente en la nube, o sea que nada se guarda en tu computadora. Es una notebook que tiene este sistema, no viene con Windows, ni Linux, ni Mac. Es todo exclusivo de Google y te permite tener todo este tipo de funcionalidades. Espero que te haya gustado este video, y si tienes alguna duda lo puedes hacer abajo donde están los comentarios, y nos vemos hasta la próxima. Espero que hayan disfrutado este video. Haciendo clic arriba en suscribir podrán recibir nuestros últimos videos, y si el video fue de tu agrado, haz clic en el botón me gusta que está abajo. Nos vemos hasta la próxima.